Buenas, 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 muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de estas charlas en vivo con exploradores. A ver, vamos a dejar esto por acá publicado. Listo. Con exploradores, con investigadores, con gente de aventura, gente del mundo de la aventura, del medio ambiente, que han dedicado su vida justamente a ello, a explorar y a mejorar las condiciones ambientales de nuestro país y de muchos otros lugares del mundo. Ya lo hemos visto, hemos tenido aquí conferencistas de la talla de escaladores que han hecho, por ejemplo, las 14 montañas más altas del mundo, que han estado también sumergidos en las profundidades. Y hoy tenemos el placer y el honor de estar con Sandra Besudo, una ambientalista consagrada que se ha dedicado a estudiar los tiburones en Malpelo y toda la fauna que hay en Malpelo. Y de eso vamos a estar hablando la tarde de hoy. Sandra ya se une acá y vamos a darle 2, 3 minuticos más a que se una más gente para estar acá conectados con ellos y darle de una vez el paso a Sandra para que nos cuente toda esta vida dedicada a la aventura, a la exploración y a la conservación ambiental. Un abrazo muy grande para ella y gracias también a la Fundación Malpelo y otros ecosistemas. Gracias a ellos es posible hacer la charla la tarde de hoy. Nuestra cuenta en Instagram, Colombia Secreto Oficial, ya pueden unirse, síganos ahí. Willow5170 ya se une, gracias a Jessica Giraldo 11. Andrés Hurtado García, el próximo martes, ahí está ya conectado Andrés y nos dice, aquí estamos presentes. Andresito, qué bueno, gracias. El próximo martes, 6 de la tarde, una nueva edición de estas charlas con Andrés Hurtado García, así que no se la pierdan. Martes 6 de la tarde y de hoy en 8 también, jueves 6 de la tarde, si Dios lo permite, estaremos con otro invitado especial. Pero hoy tenemos el honor de estar con Sandra Besudo, que amablemente nos presta una hora de su tiempo para contarnos sobre su vida y sus aventuras en la naturaleza. Un abrazo a Diego Mesa, que se une desde Florida, Ecotraining SAS. Se une también desde Barranquilla, Jessica Giraldo 11, Gabriel H. La Torre, Diana Barragán, Diego Castro 20, Fabián Vargas, todos los que se unen, Aleja Rincón, un abrazo. Sandra Besudo también ya está acá, por supuesto, Gabriel La Torre, todos los que se van uniendo, un abrazo muy, muy especial. Recuerden también, ya me están preguntando por acá, vea, estas charlas que hemos dado, que hemos tenido la oportunidad de hacer, las encuentran en el canal de YouTube, youtube.com/mao-soler, así como está mi perfil aquí en Instagram, está igual allí en YouTube para que las puedan ver, las puedan compartir, las puedan comentar. Es un esfuerzo muy bonito desde Colombia Secreta y gracias también a Andrés Hurtado García, que ya está conectado aquí también. Gabriela Torres de Bogotá, un abrazo. Paola Sánchez Herrera. Bueno, les decía que vamos a estar hablando aquí con Sandra Besudo. La vamos a invitar a que se conecte de una vez y cuando ya esté conectada, pues vamos a leer su perfil porque es un perfil cortico, un perfil resumen de todo lo que haya podido hacer, pero de una vez para que se vaya conectando también más gente. Así que vamos a estar acá muy pendientes, enviándole la invitación. Juan Carlos 5816, bienvenido. John Malaver. Todos los que se unen acá, un abrazo, qué gusto verlos por acá en estas ediciones de las charlas en vivo. Vamos a invitar ya mismo a Sandra Besudo para que se conecte y va llegando más gente cada vez. Nos saludan desde Canadá por acá. Hola, Sandra. Hola Mao, ¿cómo estás? Hola Bien, qué bien, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por tu tiempo, qué alegría. No, 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 qué rico poder compartir y hablar con personas pues nuevas. Chévere. Qué alegría, qué alegría. Y muchas gracias a todos los que se van uniendo a esta charla. Sandra, estoy aquí con Andrés Hurtado y me dice, mira, no olvides por favor darle mi saludo a Sandra y un beso grande. Que le mando un abrazote también a él y que de verdad que espero que algún día yo pueda hacer una de esas caminatas con él, porque nunca me quiso llevar, dice, porque es que era mona, tú puedes creer. Yo le decía, yo me pongo peluca, lo que sea, pero entonces dile a ver si de pronto, cuando podamos salir de este COVID, si logramos que me lleve a uno de esos viajes maravillosos, que me Pero por muero de supuesto. ir con él. Claro que sí, Andrés ya está anotando y seguro que te va a invitar la próxima. Muchas gracias a todos los que se van uniendo. Les decía que tenemos el honor, el privilegio de estar esta tarde con Sandra Besudo, que nos regala una horita de su tiempo para poder contarnos una vida llena de aventuras y una vida dedicada a la conservación ambiental. Así que mientras se sigue uniendo gente, les voy a leer un perfil
cortito de todo esto que ha podido hacer Sandra durante su vida. Pues miren, Sandra Besudo León es ambientalista con un máster en estudios en ciencias de la vida y de la tierra de la Escuela Práctica de Estudios Avanzados EFE en Perpignan, Francia. Instructora de buceo desde 1990 y buzo profesional con más de 7.000 inmersiones en aguas abiertas y fotografía submarina. Sandra Besudo es una profesional comprometida con la conservación de la biodiversidad marina y con el cuidado del medio ambiente. En el año 99, Sandra creó la Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos. Se desempeñó también como alta consejera presidencial para la gestión ambiental, la biodiversidad, agua y cambio climático, en donde a través de su gestión se alcanzaron importantes logros en conservación medioambiental. Actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos. Sandra Besudo fue impulsora activa para la creación del santuario Flora y Fauna Isla Malpelo. Desde la Fundación Malpelo logró que fuera catalogado como zona especialmente sensible ante la Organización Marítima Internacional, con sede en Londres. Igualmente ha liderado varias ampliaciones marinas del área protegida y que Malpelo haya sido declarado como sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO y posicionarlo ante la prensa nacional y mundial. Entre sus reconocimientos cuenta con la Medalla de Servicios Distinguidos a la Dirección General Marítima y la Armada Nacional, el Premio Conciencia de la Biosfera 2011 otorgado por las alcaldías de Mariquita y Cádiz en España, la Orden Civil al Mérito Ambiental Thomas van der Hamel, Grado Gran Cruz de Oro, entregada en las instalaciones del Congreso de la República y otorgada por el Consejo Superior de las ONG Ambientales en junio de 2011. Es Premio 2010 a Mujeres Destacadas, otorgada por el Senado francés y la Federación FEM 3000, Fundación Alberto I, Príncipe de Mónaco. Medalla del Instituto de Oceanografía, otorgada en reconocimiento a su compromiso con la protección de los océanos y, particularmente, la salvaguardia de los tiburones, otorgada en el año 2014. Premio Medalla Verde Internacional Misión Ambiental por la Paz, agosto 13 del 2019. Y además, en ese año, en el 2019, la revista Elle en Europa publicó una lista con las 27 mujeres líderes en la protección del medio ambiente, entre ellas Greta Thunberg, que es muy, muy conocida actualmente por todo el activismo que ha hecho, la vicepresidenta también de Medio Ambiente, Política e Iniciativa Social de Apple, y allí teníamos a esta colombiana, Sandra Besudo, destacadísima, una mujer líder, sin lugar a dudas, en la conservación ambiental. Así que qué alegría y qué honor, Sandra, tenerte la tarde de hoy. No, Mao, muchas gracias por la invitación a participar y feliz de estar con ustedes. Me cambia también un poquito las actividades del día, que de todas formas, pues me imagino que todos de una u otra manera vamos buscando unas rutinas para estar ocupados todo el día, ¿no es cierto? Sacar el mejor provecho. Así es, cierto, cierto, Sandra. Bueno, comencemos. Cuéntanos, por favor, ¿dónde estás en este momento pasando el confinamiento? Bueno, te tengo que decir que tengo una suerte infinita porque estoy en el sitio donde, como la finca nuestra, en el pasado, cuando era jovencita, que venía con mis papás, que hoy en día pues es el Hotel Las y que obviamente pues es un hotel maravilloso en medio de la naturaleza y que obviamente pues está súper afectado por, como todos los que trabajamos en o trabajan en temas de turismo, pues están pasando la mal en este momento. Entonces aquí pues tengo que decir que estoy bien de todas formas, estoy al lado de mi papá, de mi mamá, puedo pasar tiempo con ellos, lo cual es maravilloso. Y claro, tengo mucho trabajo y pues si bien hay cosas de computador y cosas de oficina que hay que hacer, también hago mucho trabajo de campo. No sabía que tenía dotes para sembrar y todo me ha germinado desde las semillas. He estado recolectando semillas. Sí. Y bueno, ya después les cuento. Entonces estoy en Barú. ¡Qué maravilla! En Barú, viendo, pues tratando de vivir la naturaleza y tratando de educar a las comunidades de acá. Para que tengamos y tengan un mejor lugar. Lo sabemos. Es que eso es parte también de la gran admiración que te tenemos, porque sabemos que todo lo que tú haces alrededor del medio ambiente es porque lo conoces, porque lo vives, porque, por decirlo de alguna forma, porque te untas de esto, entonces sabes con conocimiento propio el porqué de las cosas y cómo se deberían adelantar las acciones, así que eso es maravilloso. Un granito de arena, eso en otro sitio, otras circunstancias,
pero me pongo feliz de hacerlo, la verdad, y me entretengo y trato de contagiar a otros para que quieran, desde lo chiquitico, no importa lo que sea, pero que se haga algo. ¡Qué maravilla! Y sin duda que lo logras. Mira que mucha gente me escribía, ¡ay, en serio, Sandra! ¡No, qué maravilla! Hay que estar pendientes, ella me inspira. Bueno, es que es un ejemplo, así que qué bueno tenerte acá. Bueno, qué bueno, rico. Sandra, mira, además que estás al lado del mar, esa es tu oficina. El mar es tu oficina, así que obviamente tenías que estar allá. Sí, difícil. Claro que no he podido estar debajo del agua como quisiera. Sí. Pero veo los desastres que igual siguen pasando, claro, desafortunadamente, algunos totazos de dinamita, lo cual no es tan chévere, en fin, y obviamente pues moviendo eso también por otro lado, pero y hablando con la gente, con las comunidades, con los pescadores realmente de subsistencia, que es que no es pesca artesanal, es pesca de subsistencia, claro, en un mar bastante, o sea, muy bonito y todo, pero desafortunadamente con un gran impacto debido a las actividades humanas. No solamente claro, pesca ancestral, pensando que solamente estamos atontando a los pececitos y usando dinamita o tacos, wow, que van acabando con todo. Antes, pues, una pesca industrial, como sabes, la pesca de arrastre, acabó también con mucho. Y, pues, muchos de ustedes de pronto saben también el problema del canal del dique, que toda la sedimentación del canal del dique del río Magdalena pues llega a esta zona y obviamente pues ha matado una gran cantidad, ahogado una gran cantidad de corales. Sobre claro, todo lo que he podido ver son de 15 metros para abajo, uno mete la mano y es casi un metro de lodo, imagínate. Wow. Es impresionante, impresionante. Increíble. Pero bueno, tiene todavía cosas muy bonitas y que hay que cuidar. Y toca entonces apurarnos a que todo el mundo se contagie y todo el mundo quiera ayudar y todo el mundo quiera aprender y todo el mundo quiera vivir, claro, por el medio ambiente y la naturaleza y todo lo que nos da, Dios mío. Por supuesto, y que así sea, que así sea. Gracias por esa hermosa labor que haces día a día. Bueno, Sandra, mira, y ya lo decíamos, la oficina tuya es el mar. El pero mar. ¿De dónde nace ese amor tan grande por los mares? Pues mira, yo creo que eso es desde chiquito, desde chiquita, pues, también porque a mi padre el mar le encantaba. Desde chiquito, pues, mi padre es del sur de Francia, la costa francesa, y obviamente, pues, con acceso al mar, y mi papá, pues, nos inculcó mucho el estar en contacto en el mar. Mi mamá es más de montaña, de pronto si nos hubiera tocado dos personas de montaña, pues estaríamos todo el tiempo en la montaña. Claro. Pero aquí prevaleció muchísimo el vivir en la montaña, y pasar tiempo en familia en el mar, ¿no? Sí. Y ahí pues empezó todo, esa fascinación que de todas formas el mar le puede dar a uno desde un niño que llega a una playa y se quiere meter al mar, ¿no es cierto? Y que hay que claro, de todo para poderlo sacar del agua. Sí, sí. Hasta desde el juego y la contemplación, hasta ya cuando uno logra entrar y ver lo que hay debajo del agua, los colores, las formas, la vida, saber con tiempo que la vida nació en ese mar, miércoles, me parece que es increíble, ¿no? Y unas criaturas que uno dice, wow, pues muchas veces salías de los cabellos como casi o casi todas las otras especies diferentes a los humanos, cada sí, una tiene una forma, lo que sea, desde una mariposa para hablar de temas de tierra, una libélula, los pájaros, y obviamente pues de qué hablarte de toda la demás fauna terrestre que tenemos en Colombia, y bueno, pues salir de un lado para el otro, mar verde, porque todo pues a la hora del té está unido, ¿no? Sin duda, así es, así es. Y ya que hablas de todo este ecosistema que hay alrededor del mar, pues hombre, hoy toca recomendar este libro, por supuesto. Gracias. Guía de peces, Isla Malpelo, por Sandra Besudo, recomendadísimo. Vean, si ustedes no lo tienen en sus bibliotecas, no tiene nada. Por favor, consíganlo, búsquenlo. Pues muchas gracias, porque además solamente es una edición súper limitada. Obviamente lo saqué hace ya como un par de añitos, un año o larguito. Sí, unos y dos añitos. Y la verdad me demoré muchísimos años, nos demoramos porque hay otro autor también que sí
nos demoramos mucho tiempo haciendo las fotos, son fotos pues del sitio, de conocer, de entender cómo funcionan las dinámicas y entender un poquito y poder plasmar los peces que hay en Malpelo y algunos de los estudios y lo que es el área protegida marina, es lo que está ahí. Y obviamente claro, todo esto, todo lo que se vende, el 100% está dedicado y redistribuido a las acciones que llevamos en la Fundación Malpelo. Lo sabemos, claro que sí. Así que ya me están preguntando por acá que dónde se puede conseguir, Sandra. En la Fundación Malpelo. En info@fundacionmalpelo.org, ahí hay la persona que se encarga de eso, que los pone en contacto y pues miramos cómo se cuadra, pues porque realmente los libros están en la oficina. Claro, claro. Bueno, ahí está, no lo olviden, vea. Guía de peces Isla Malpelo, un libro hermoso con unas fotografías, relatos y la descripción, por supuesto, técnica de los peces, pero además es una declaración de amor a Malpelo, se nota el amor impresionante de este trabajo, así que qué maravilla poderlo tener. Muchas gracias, Fido. ¿No? No. ¿Se el amor? Por supuesto. Se me nota supuesto. Que estoy enamorada. Sin duda alguna. Y eso nos alegra muchísimo porque necesitamos gente así, enamorada del medio ambiente. Ay, sí. Sandra, bueno, por favor, ya que hablamos de Malpelo, entonces, ponnos un poco en contexto para los que tal vez no se orientan muy bien o no nos orientamos bien. ¿Dónde está Malpelo? ¿Aquí en Colombia? ¿Cómo se llega allá? Cuéntanos toda esa historia, por favor. Bueno. Malpelo, imagínense, Malpelo es la parte más alta de una única cordillera volcánica submarina. Es como el Everest, pero debajo del agua. ¡Wow! Y esa, la parte más alta de la isla son 300 metros sobre el nivel del mar, sí. Pero las paredes bajan hasta los 4.000 metros de profundidad. O sea, es una única cordillera volcánica. Y está metida en la mitad de la cuenca del Pacífico, es decir, en toda la mitad de esta zona, de esta región del Pacífico Oriental Tropical. Sí. Y es un oasis básicamente en medio del océano. Increíble. Se demora uno entre 36 y 40 horas en barco para llegar. Ok. 30, 36. Duerme uno en el barco, ajá, vive uno en el barco. Okay. Y básicamente se va a los sitios a bucear con el apoyo pues de los Zodiacs o de los botes de apoyo que están equipados para hacer buceo en Malpelo. Okay. Y se sale de Buenaventura. Maravilloso. Se sale de nuestro puerto en el Pacífico de Buenaventura. Antes los barcos tenían que salir salían desde Costa Rica y desde Panamá. Okay. Y dentro de las acciones que pensamos que eran importantes implementar para el país, precisamente para generar trabajo en nuestras comunidades costeras y que... La llamada del hijo. Tranquila. Las personas que quisiesen venir pasaran por Colombia, ¿no? Claro. Y eso tocó quitarle una cantidad de los warnings, de todos las alertas rojas, por claro, ejemplo, obviamente de problemas de orden público, claro, pero tenemos una gente tan maravillosa en Colombia, tan maravillosa, la gran sí, mayoría, que la gente finalmente cuando logra llegar a Malpelo, pero pasa también antes por Colombia, por el aeropuerto de Bogotá o de Cali, ven sí, la amabilidad de la gente. Ven que todo el mundo es adorado, que todo el mundo es querido, sí, amable, eso enamora. Sin duda. Claro. Y bueno, sí, entonces así es como se llega Malpelo. Qué maravilla. Bueno, aquí me preguntan, y les recuerdo, a los que quieran hacer una pregunta aquí en vivo a Sandra Bezú, lo pueden hacer ahí en sus pantallas, en la parte de abajo, hay un símbolo de interrogación, le dan clic y digitan su pregunta y nos llega aquí para podérsela hacer en vivo aquí a Sandra Besudo. Mira, aquí nos escribe Willow Garzón, que también lo conoces, guía aquí del Colegio Champañat. Estuvimos hace 8 días hablando con Miguel Ángel García, el murciano, un escalador montañista español, que vino exclusivamente aquí a Colombia, también puede saber una charla, pero quería conocer Malpelo y bucear allí porque sabe la maravilla que hay allá. Y dijo, mira, es uno de los 5 mejores lugares en el mundo para bucear. Así es.
Así Así es. que es una Hemos maravilla. logrado posicionar a Malpelo no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y lo digo muy orgullosa, porque tuve que luchar y pelear también para que todo el mundo supiera que Malpelo Claro, era colombiano, que claro. no se podían olvidar que eso era una joya y que tocaba protegerla, ¿no? Por supuesto, de eso se trata, qué maravilla. Sí, Mira, muy chévere. y hablando de Malpelo y pues de todo este tema de conservación que tú haces tan activo allí, sabemos que hay algo muy especial y muy particular que ofrece el Museo en Malpelo y pues las aguas de Malpelo y son los tiburones martillo. Y hace 2 días estábamos celebrando el Día Internacional de los Tiburones. Pero cuéntanos, por favor, ¿por qué es que están en peligro estos tiburones? ¿Qué pasa allí con esto? Bueno, los tiburones en general, como muchísimas otras especies, pero es que los tiburones tienen unas formas de reproducción también muy diferentes y unos tiempos de madurez sexual muy diferentes a muchas otras especies de peces, sin que eso no quiera decir que sean menos importantes. Sí. Pero los tiburones son la cúspide, son la parte más alta de la cadena alimentaria dentro del mar. Okay. Cuando los tiburones son los que regulan, por así decir, una buena salud del océano, Sí. porque son los que se alimentan de los débiles y de los enfermos, generalmente evitando que hayan epidemias. Sí. Y esos tiburones que son tan increíbles, pues han empezado por un lado a tener una fama espantosa, ¿no? Pero Sí. ese no ha sido solamente el problema realmente ha sido la pesca y la sobrepesca. Ya. La sobrepesca y las diferentes artes de pesca que, sobre todo el palangre, que hoy en día está capturando, mejor dicho, innumerables cantidades de tiburones, entonces la sobrepesca debido a la pesca industrial, el fomento a la captura de aletas de tiburón debido a la demanda asiática por aletas, han hecho que estos tiburones y otras especies de tiburones ya estén en peligro crítico de desaparecer. Wow. Y eso es súper triste. Por supuesto. Desafortunadamente también, no solamente la pesca industrial es causante de esto, Sí. sino desafortunadamente también la pequeña pesca artesanal, utilizando nuevos métodos como pequeños palangres también, pero desafortunadamente, pues con anzuelos más chiquitos, pues básicamente están cogiendo los bebés, los más jóvenes. Claro. Y obviamente la destrucción del hábitat, de las áreas de crianza, por ejemplo, pues también pueden ser otra de las causas que están haciendo que los tiburones martillo, que no solamente están en Malpelo, sino que se mueven, o sea, no viven solamente en Malpelo, ellos se migran y se mueven enormemente entre las diferentes islas de diferentes países, es decir, que no conocen nuestras fronteras políticas, por así decirlo, Sí. utilizan una gran cantidad de territorio marino para su vida, ya sea para encontrarse y reproducirse, ya sea para tener a sus crías, ya sea zonas de alimentación, ya sea zonas de limpieza, y ellos pues migran, se mueven, y desafortunadamente las áreas marinas protegidas, que bien son el seguro para pues para salvar y cuidar esa biodiversidad y esos ecosistemas, pues Sí. muchas veces no son suficientes, y mucho menos cuando hay pesca ilegal, Claro. ¿no? Que es Claro. uno, pues, de los grandes pelos y de las grandes luchas con las que hoy en día el gobierno debe luchar, ¿no? Claro que sí. Pero no solamente el gobierno. Creo que todos tenemos que luchar de una u otra manera para proteger eso, y yo me moriría de pesar
que mis hijos, pues no mi hijo ya los vio, pero quién quita, nuestros nietos o yo no sé qué, no puedan ver estas estrellas y digan, no, eso se acabó y Claro. ya, y no pasó nada. Sí, qué Tan triste. maravillosas que son. Es cierto, sin duda, sin duda. Mira, aquí nos preguntan que a qué profundidad tú puedes encontrar ya estos tiburones cuando sales a bucear. Mira, depende de la época del año y depende de los sitios. O sea, Malpelo es uno de los sitios donde se puede ver tiburón martillo, pero también se pueden ver en las Islas Galápagos, también se pueden ver Okay. en la Isla del Coco de Costa Rica. O sea, es una especie que se mueve. Pero bueno, Sí. como en Colombia la tenemos es en Malpelo. Así es. Depende de la época del año. En los primeros meses del año, cuando las temperaturas del agua son más frías, es decir, que las aguas frías de la profundidad suben, Sí. la gran mayoría de los animales están arriba, buscando como más calorcito. Y en Okay. este momento, que hay muchísima productividad, hay más tiburones ahí. Y Okay. hemos visto que es la época en la que se junta, la que se agrupan las grandes escuelas, sobre todo de las hembras preñadas. Hay una gran agrupación de hembras preñadas, aunque también hay machos, obviamente. Sí. Y de pronto, de un momento a otro, pues ellas se van, como en la Okay. nada. Y eso es lo que hemos estado pues estudiando, investigando, conocer sus movimientos, para dónde se van preñadas. Ya encontramos el área de crianza donde van a tener sus crías. Ah, qué bueno. Y sí, no, y es otro sitio maravilloso colombiano que, mejor dicho, lo tenemos que cuidar Ah, qué a maravilla. capa y espada. El Golfo de Tribugá, donde no se puede permitir el desastre de crear un puerto de aguas profundas Claro. en el Golfo de Tribugá en el norte del Chocó. Eso sí es, yo digo, un atentado a la naturaleza, un atentado a la biodiversidad y un problema social muy grande, porque la gente de ahí vive bien, Por tienen supuesto. sabido manejar su territorio. Hay que ayudarles obviamente, con los temas de basuras, Sí. mejores condiciones de salud, que no tienen nada y que tanto olvido. Pero la solución definitivamente no es un puerto de aguas profundas. Por supuesto, y Me ahora que, por ejemplo, metí ahora para otro tema. no, no importa, de eso se trata, porque de eso se trata, de hablar acá de conservación. Y es que, mira, le estarían acabando la sala cuna a estos tiburones, entonces, por favor, se acaba la Además, especie ahí. entonces, además de ser una región maravillosa y biodiversa, morir, o sea, un sitio único en el planeta, no lo podemos volver como un sitio más lleno de concreto, lleno de cosas horrorosas, donde la verdad la población calificada no está. Tiene que venir gente de afuera y ellos quedan con unos trabajos ahí que no sé. En fin, Es son complejo. luchas que todavía pienso llevar, porque creo que ese es uno de los sitios que todos los colombianos deberían conocer, haciendo obviamente un turismo sostenible, responsable, respetuoso Por supuesto. y acorde con lo que es allá, que es buscar la naturaleza y la biodiversidad. Porque eso es Claro para que sí. cuerda y para tener la música a todo volumen y todo eso. Sí, no, no, muy cierto, muy cierto. Tal cual, ¿Verdad? así como nos ha enseñado también Andrés Hurtado García, ese tipo de turismo no sirve. Vamos es a estar contemplando la naturaleza y estar en comunión con ella. Así es. Y en silencio, y en Por silencio. supuesto, por supuesto. De eso se trata. Bueno, Sandra, ¿cómo están monitoreando todo este tema? Porque sabemos que desde tu fundación, la Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos, hacen y han hecho muchísimas, muchísimas cosas para ayudar a Malpelo y a los tiburones y a todo el ecosistema en general. ¿Qué acciones adelantan desde allí, desde la fundación? Algunas de ellas. Bueno, pues mira, desde el año 2000 venimos monitoreando las observaciones de tiburones. Sí. Es decir, que en cada uno de nuestros buceos anotamos la cantidad de tiburones que vemos en un buceo, Sí. entre otras especies. Y eso lo vamos llevando a una base de datos y con el tiempo, obviamente, nos permite monitorear lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esa información nos ha evidenciado una disminución del 60% de los avistamientos de tiburones. Es decir, que Wow. hemos pasado de ver grupos de
no sé, 300, 400, 500 y hasta 700 animales en un solo grupo, sí, a tener grupitos de 50, 100, 200, uf, lo cual no es nada de la entrada. Era antes, ¿no? Claro. Y yo quisiera que todo el mundo pudiera ver lo que era antes. Y quiero que se pueda mantener. Claro. En fin, esa es una de las cosas que hacemos. Pero para seguir a los tiburones, porque obviamente cuando ellos se van, aquí es solamente lo que estamos viendo alrededor de Palpelo. Sí. Pero cuando los queremos seguir, tenemos dos métodos. Uno es que les ponemos unas marquillas, unas son acústicas, okay, y otras son satelitales. Ah. Las acústicas necesitan unos receptores que ponemos anclados en diferentes puntos alrededor de Malpelo, y esa tecnología nos permite entender cuál es el sitio alrededor de la isla o la zona alrededor de la isla que más les gusta dependiendo la época del año, sí, por ejemplo. Y eso yo lo puedo cruzar con por dónde llega la corriente, por dónde se va, etcétera, etcétera. Okay. Pero esos receptores no solamente los tenemos en Malpelo. Esos receptores los tenemos ya desde Estados Unidos, okay, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, hasta Chile. ¡Qué maravilla! De hecho, en Malpelo fue donde nació esa red que se llama la Red Migramar. Sí. Es la red que sigue a los tiburones y todos utilizamos la misma tecnología y todos compartimos la información y es la que nos ha permitido trabajar regionalmente en temas pues, de conservación de tiburones y de entender las dinámicas y cómo se están moviendo. Entonces, tenemos en todos estos sitios receptores, también tenemos receptores en nuestro Chocó, en nuestro Chocó también pusimos unos receptores desde la frontera con Panamá hasta Cabo Corrientes, lo tenemos ya todo también con esos receptores, sí, y eso es para eso. Ese muestra claramente una conectividad de un punto a otro, okay, un animal que se fue de tal sitio y llegó a otro, eso es, para eso me sirve. Maravilloso. La otra tecnología, que es la satelital, y es, sí, tal vez más costosa, pues tal vez no es un poquitico más costosa, bastante más costosa, un aparatico, son $5,000, o sea, no es una cosa barata. Sí, claro. Por eso es que es tan preciada y tan preciada en la información, o sea, los datos, sí, son, es tecnología de punta, mejor dicho. Sí. Y con ese podemos, dependiendo del tag satelital, podemos entender a las profundidades máximas a la que fue el tiburón, podemos saber exactamente cómo migra, cómo fue su trayectoria, no de punto a punto, sino que nos está mostrando cómo fue el viaje, ¿no? Sí. Y esa información nos ha mostrado, por ejemplo, la importancia de los montes submarinos. Okay. Es decir, de esas montañas que están por debajo del agua y que no vemos, pero sí, que están por debajo del agua a menos 100, 200 metros y más. Sí. Y en esas montañas, pues también pasan cosas aparentemente muy importantes. Ok. Y pues en esas estamos y nos cogió el COVID y no pudimos ir a investigar. ¿Tú puedes creer? No. Qué cosa, qué cosa. Pero yo sé que ahí están tus tiburones agradecidos esperándote y esperemos salir de esto muy pronto para que puedas seguir toda esta hermosa lucha por salvaguardarlos. Bueno, Sandra, y justamente, ¿no? Es una mujer de investigación tras investigación tras investigación y tuvimos la suerte de tenerte a ti también en la primera expedición colombiana a la Antártida. Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trató este proyecto? Bueno, pues imagínate que tuve la oportunidad de participar en la primera expedición científica en un buque hecho en Colombia, en un buque de la Armada Nacional. Sí. Y a esta, en esta expedición fui acompañada con María Claudia Díaz Granados, que maneja el programa marino de conservación internacional en Colombia. Y María Claudia es también experta, sobre todo en mamíferos marinos, en ballenas, en acústica. Y tenemos un grupo de investigadores que hacen parte, otra red, por así decirlo, otra red, pero esta es dedicada
a los mamíferos marinos. Pues qué bueno. Y son varias instituciones, ahí está la Universidad de los Andes, está la Fundación Omacha, está la Fundación Yubarta, está Conservación Internacional, está nuevas fundaciones que han venido, nuevos estudiantes de universidad que han empezado como a, también a estudiar y a montar sus fundaciones. Sí. Y ahí básicamente nos unimos para tener como el programa de monitoreo de mamíferos marinos. Y esas ballenas que vienen todos los años desde la Antártica a nuestras aguas colombianas para reproducirse entre junio y noviembre. A veces ya es mayo a octubre, noviembre. Vienen las ballenas pues para reproducirse y para tener sus crías. Entonces, conocer sus movimientos, sus migraciones. Hicimos también toma de tejido de las ballenas y para determinar no solamente parentesco, temas poblacionales, sino sobre todo para mirar los niveles de mercurio en los tejidos de ellos. Y también fue un artículo científico con la Universidad de los Andes que demuestra el desafortunado nivel de mercurio también en las ballenas. Qué triste, ¿ah? Qué fuerte. Triste, muy fuerte. No, sin duda, sin duda. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá en esta expedición? Ese fue 2 meses. Ok. 2 meses y realmente muy interesante. Si bien nuestro trabajo, 2 meses pudimos salir a trabajo de campo, trabajo de campo era salir en el bote pequeño para ir a tomar las biopsias, solamente pudimos salir siete veces en 2 meses, lo cual no fue mucho. Por lo tanto, nuestro trabajo consistía también en estar en el puente de mando, mirando por la ventana con los binoculares y tomando información de avistamiento. Y obviamente tomando fotos de colas, claro, que eran importantísimas para poder tener la huella digital, digamos que de los diferentes individuos. Entonces ahí pues se mezcla todo nuevamente, una expedición muy importante, y pues se mezcla el que son cosas que le gustan hacer, que me encantan hacer. Entonces pues no se vuelven trabajo. Y aunque es trabajo, pero pues es lo máximo, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, sí. ¿Y pudiste ayer allá hacer inmersiones de buceo? No, imagínate que no. Ahí sí yo sí le tengo un punto negativo a mis amigos de la Armada. Me parecieron un poquito machistas. Porque, pucha, yo les ayudé a conseguir los equipos para debajo del agua, hacer el curso para debajo del agua. Ok. Tengo más inmersiones que cualquiera de ellos. Y no me dejaron meter ni siquiera debajo del casco cuando a los hombres sí. No, pero ¿cómo así? No, me pareció así como, me pareció horroroso ese trato por no ser una persona de la Armada Nacional. Claro, no, mal hecho, mal hecho. Qué triste no que me no pudiste bucear. Sí, no, ahí sí me puse muy, no me pareció tan chévere. Sí, no. Mira, aquí nada. te envía un saludo grande, John Bejarano, y dice, un gran saludo a Sandrita, ay, gran ambientalista. Un abrazote, hemos hecho unos paseos deliciosos también. Sí, hicimos, a la Macarena, sí. Creo que fue hace muchos años. Sí, él lo recuerda mucho también, claro que sí. Dice, recordemos que Sandra también, desde la Alta Consejería para la Biodiversidad, el Agua, y desde la APC, también contribuyó mucho para nuestra conservación. Así es, John, muchísimas gracias. Un saludo ahora grande, amigo. Y me estaban diciendo acá que teniendo un poquito de eco, porque yo tenía mi micrófono muy alto. Gracias por avisarme, ya le bajé un poquito, espero que ya esté mejor. Bueno, Sandra, más de 10.000 inmersiones. Esto es una locura y una maravilla, además, poderlo hacer. Qué rico. Pero fíjate que 10.000 inmersiones tampoco es tanto. No. No, no son todavía las suficientes. Bueno, no, yo ojalá lleguen a 10.000, claro. Por supuesto. No, mira, no, Sandra, son muchas, se han pasado muy rápido. No, pues me imagino, con ese amor por el mar, o quisieras estar todo el día ahí, por supuesto. No, pues, ¿qué? No. Por la posibilidad debajo del agua, yo me embobo con cualquier cosita. Lo sabemos.
Lo Es una sabemos. delicia, además uno respira, uno está tranquilo, está uno con uno mismo, con sus pensamientos, mirando lo que pasa, mirando el comportamiento del uno, mirando al otro haciéndose limpiar, mirando al otro haciéndose casar, mirando al otro simplemente dando vueltas. Sí. No, a mí todo eso me parece lo máximo. Sin duda, es una maravilla, Sandra. Bueno, pero mira, con tantas inmersiones y tanta experiencia bajo el agua, cuéntanos, por favor, metámonos un poco a este terreno de la aventura y la exploración. ¿Alguna anécdota o alguna situación muy riesgosa que tú recuerdes que estuviste en mucho peligro? Cuéntanos toda esa anécdota, por favor. Por imprudente. Ok. Por imprudente y por imprudente. Así es el dicho. No Sí. tiene otra palabra, pero la voy a contar porque la cuento para que otras personas que vayan a bucear no cometan ese error que yo cometí y que tengo que decir, estoy viva porque mi Dios es muy grande. Okay. Así te lo digo. Entonces, mira, resulta que pues yo siempre, yo he tenido, durante muchos años, yo buceé muy profundo, sobre todo desde Sí. el día que empecé a, que conocí al monstruo de Malpelo, a ese tiburón de las profundidades que tuve la oportunidad de ver en el año. Pues no, nunca lo habíamos visto. Okay. Y después de 10 años de bucear en Malpelo, pues yo vi ese animal, lo seguimos, llegamos hasta 60 metros de profundidad, lo cual ya era, mejor dicho, el límite de los límites de los límites de profundidad. Pero pues yo estaba acostumbrada, trabajaba, sacaba biopsias en proyectos pues posteriores para sacar la muestra y saber de qué se trataba, bueno, en fin. Sí. Y pues yo hacía eso tranquila, tenía tiempo suficiente para hacer mis paradas de descompresión, con el aire suficiente. Todo perfecto. Sí. Me fui para la Polinesia, donde el papá de mi hijo, Sí. que vive allá, y nos fuimos a hacer un... Yo era la que trapeaba, yo era la que hacía el almuerzo, yo era la que hacía la comida, yo era la que estaba con mi hijo bebé, yo era la que todo, ¿no? O sea, Zoila Okay. era yo. Okay. Y pues no podía a veces ir a bucear y entonces pues a mí me iba dando como un ataque de nervios y no podía ir a bucear pues porque básicamente no tenía quien me cuidara al pelado, Claro. ¿no? Y él pues él no se iba a quedar porque era su trabajo, él, pues, su trabajo era ese. Claro. Bueno, pues finalmente pudimos ir a no sé qué y finalmente estábamos en otra isla y finalmente yo podía ir a bucear porque me iba a ir a bucear con los amigos de Yves y Yves se iba a quedar con su hijo en la Okay. lancha mientras yo buceaba. Okay, muy bien. Y entonces, cuando llegamos allá, Yves decidió que iba a bucear. Y a mí Sí. me dio mal genio, porque dije, ¿cómo así que usted va a bucear? Y entonces, ¿quién se va a quedar con su Annie? Sí, a ver. Y lo dejó con el marinero, que yo en la vida lo había visto, no sabía quién era, y lo dejó. Que no, que el marinero lo va a cuidar mientras nosotros buceamos. Entonces yo entré furiosa. Al Claro. agua. Regla número 2 del buceo es nunca entre furioso al agua. Okay. Bueno, ni mal genio ni nada de esas cosas. Yo Sí. estaba furiosa. Bueno. Y nos fuimos a hacer un buceo profundo. Y, pero pues como yo era una chacha, yo no Sí. buceaba profundo, yo la chacha. Nos fuimos a bucear profundo. Teníamos que llegar a una zona donde habían 60 metros de profundidad. Teníamos que, ahí entramos como en un túnel, ese túnel estaba a 60 metros, la parte de arriba, el techo del túnel, y abajo eran Okay. 100 metros. Wow. Y el agua totalmente transparente, límpida, límpida, entonces tú no tenías la sensación del agua encima de ti, la visibilidad era increíble y se veía súper cerquita. Qué maravilla. Mientras que yo en Malpelo siempre he tenido, pues la visibilidad no es tan buena y por lo tanto uno ve diferente. Okay. Regla número 2, el tema de la transparencia del agua, pues también es maravilloso, pero también es cuando uno no está acostumbrado a trabajar Sí. en otras condiciones diferentes, pues simplemente ese tipo de cosas Claro. también son, ¿no? Afecta, sí.
Claro, porque para mí era un como un también un termómetro, por así Okay. decirlo. Y listo, bajamos, íbamos por debajo a cruzar ya el túnel, cuando en esas, pues yo veo que el tanque de Yves, con quien yo estaba iracunda, Sí. estaba tocando, rozando la pared y me estaba dañando mis corales. Oh, por Y Dios. yo llegué y lo toqué así y le dije, baje un poquito. Sí. Y yo simplemente me bajé un poquito más, pues para no ir a golpear el este. Con Claro. la diferencia de que cuando ya yo salí y el agua, pues te digo, yo no sentía la profundidad, Sí. yo salí del túnel y de ahí, cuando uno sale del túnel, la pared baja hasta 1.200 metros de profundidad. Okay, wow. Pero cuando yo salí del túnel, yo por allá a lo lejos vi muchos tiburones Okay. y me fui hacia ellos. Okay. Y resulta que los tiburones no estaban. Me había dado narcosis Okay. y vi lo que quería ver, Claro. tiburones. Claro. Por Dios. Entonces, cuando me fui hacia ellos, obviamente me fui bajando sin querer. Llegué a las profundidades donde ya el nivel de oxígeno del aire que yo estaba consumiendo, pues no era el adecuado Claro. y perdí conocimiento. Oh, por Dios. Wow, ¿cómo te Perdí. sacaron? Ahora yo le debo la vida al papá de mi hijo. Bendito Dios. Él me Wow. sacó la vida. Él vio, él es un buzo súper experto, o sea, Sí. Top, de top. las ligas del ultra top, ¿no? Okay. Y él, cuando vio que yo me estaba bajando, Sí. él también le podía pasar exactamente lo mismo. Él también podía perder las luces. Entonces él lo que Claro. hizo fue irse hacia mí, pero se fue inflando el chaleco de él un poquito por si nos llegábamos ahí, no nos fuéramos a ir para el fondo, sino subiéramos, Claro. aunque fuera Lo explotaron. inconsciente. Pero no tan rápido, pero empezó como a inflar su chaleco y fue y me agarró. Y él también ya había oído de un caso de una pareja que se había ido a bucear, también les Sí. pasó lo mismo. Él se fue a buscarla a ella, juraba que la tenía agarrada. Y cuando se dio cuenta, cuando ya llegó a la superficie, se dio cuenta que no la tenía agarrada. Por Dios. Entonces sí se acordó de eso también, entonces se fijó bien de haberme agarrado, Sí. inflaba un poquito su chaleco, no perdió conocimiento, pero sí pues empezamos a subir, a subir, a subir. Yo todo eso no me acuerdo, Okay. porque yo vine a recobrar el conocimiento a los 35 metros de profundidad. Uf, que igual Yo llegué estaban a los profundos. 112 metros. No, qué barbaridad. Wow. Sí, la verdad, muy impresionante, porque entonces Sí. cuando me desperté, pues miré mi computador, y mi computador decía SOS, 112 metros, SOS, Claro. y yo, claro, cuando yo abrí los ojos, pues yo ya había empezado a sentir como sangre en la boca, pero no era sangre, era agua de Sí. mar que ya había empezado a entrar. Claro. Le vi los ojos exorbitados, pues ahí, cogiéndome así, subiendo, pues así, súper angustiado. Ya los otros que venían buceando con nosotros se dieron cuenta, entonces ya Yves me entregó o se hizo al lado otra persona y empezamos Sí. a subir. Y ahí empezamos pues a hacer las paradas de descompresión. Hice todas las paradas de todos los Sí. niveles, tal, ¿No tal, tal, tuviste que ir tal, a tal. cámara de descompresión después? No, igual no había. Ah, Igual no okay. había. No, 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 igual no había. Entonces hice paradas de descompresión. Larguísimas en diferentes etapas, llorando. Mi hijo estaba arriba, yo no podía salir, no podía subir. Yo decía, ¿qué hice? Tal, yo lloraba y lloraba debajo del Claro. agua con el regulador. Y No, claro, wow. claro, imagínate. Y cuando salí finalmente, ahí tengo ahí no me acuerdo de nada, no, no me Sí. acuerdo qué pasó ni cómo fue el regreso, no me acuerdo de nada.
Y al día siguiente, Yves me dijo, Sandra, tienes que ir a bucear. Si no Sí. buceas, no vuelves a bucear nunca más en tu vida. Uf. Okay. Y al día siguiente fui a bucear y sentí unas cosas, mejor dicho, se le daña a uno obviamente el coco Claro. con el tema. Me tocó poner mucha cabeza, mucha meditación, mucha respiración Claro. para volver a entender que estaba viva y que lo que estaba pasando no era que ya me hubiera desdoblado y ya me hubiera ido. Claro, por Dios, No Sandra. sabía, no sabía si estaba viva o muerta cuando buceaba. Okay. No sabía si era cierto, si estaba viva, si estaba muerta. No sabía. Uf, increíble, Sandra, qué historia. Sí, muy impresionante, pero bueno, lo hago simplemente para que las cosas que nos enseñan en el buceo, es importante Sí. educarse en el buceo, para los que no bucean, certificarse con buenos instructores, no Claro que con sí. instructores que quieren peluquear bobos, sino con gente seria. Es importante Sí, eso, es claro que importante. sí. Y sobre todo seguir las reglas. Definitivamente las reglas están, es por algo, ¿no? Sin No, duda, no. así Entonces, es. Pues qué maravilla, gracias por compartir. muchas imprudencias, muchos sentimientos que finalmente de Sí, ahí claro. hubiese podido ser fatal. Sí, sin duda, ese hubiera podido ser tu último buceo, sin duda. No, mi hijo cochito, No. mi chiquitito, mi chiquito. No, Sandra, pues muchas gracias por compartir, ¿ah? Qué aventura, qué Sí. relato tan bonito, además. Muchas gracias. Bueno, No, Sandra, pues. y además, es que el tiempo pasa volando, ya nos quedan solo 10 minutos y contigo se puede hablar, pues, meses enteros. Sandra, y de tantas inmersiones también, digamos que algún animal o alguna cosa que tú hayas querido ver bajo el fondo, bajo el agua, y lo hayas logrado ver y que tú digas, mira, ah, yo siempre había querido conocer o ver esto y lo logré. No, lo que me falta todavía por ver. Ok, entonces lo que te falta. Lo que me falta por ver los narvales. Ok. Quiero ver los narvales en el Ártico. De hecho, no he tenido suerte con ese tema porque, por un lado, tuve suerte. Mi padre me invitó a mi viaje para mis 50 años. Me dijo, ¿a dónde quieres ir? Y yo le dije, me muero por ir al Ártico a ver los narvales. Y dijo, de Sí. 50 años te voy a regalar ese viaje. Pucha, y el año pasado no pude ir por calentamiento global, derritió la pista. Sí. Y entonces lo pasaron para este año y este año me figuró COVID. Ay, no. Espero que el año entrante logre ver el narval. Bueno, que así sea, por supuesto. De resto, obviamente, tantos animales que quisiera ver que no he visto, tantas especies de tiburones que no he visto. No, no. Más No. ballenas, animales que ya he visto, que quiero ver y ver todos los días y que quiero seguir viendo y nunca me cansaré. Claro que sí. Qué maravilla, y que así sea, por favor. Ay, cuando se le aparecen a uno de sorpresa es lo máximo. Me imagino, no, es una maravilla, ¿eh? Sandra, Sí. aquí me preguntan, me dicen que si nadar, bucear con tiburones, martillo, es peligroso, es decir, que se atacan a los humanos, supongo que esa es la pregunta. No, 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 no. Los tiburones no atacan a los humanos así. Hay que investigar un poquito más sobre ese tema, pero generalmente los tiburones no atacan a los buzos. Miren, yo he estado con tiburón blanco, he estado con tiburón tigre, he estado con tiburón toro, con tiburón martillo oceánico, con tiburón puntas blancas, con tiburón puntas plateadas, con, mejor dicho, con N cantidad de tiburones, muchas veces considerados peligrosos, y simplemente hay que saber cómo actuar y hay que saber cómo meterse al agua y hay que saber, dependiendo de la especie, pero el tiburón martillo, Ah. no, son un alma bendita. Ay, qué hermoso. ¿Cuánto puede llegar a vivir un tiburón martillo, Sandra? Pues mira que no lo sé, Complicado la saber. cultura dice a veces que 80 años, pero la verdad, pues la literatura dice 80 años, yo no creo que hoy en día logren llegar a los, no logran llegar ni a los 4 años, ni siquiera para reproducirse. Sí, me imagino, qué complejo, ¿ah? ¿Eh? Sí, muy complejo. Acá me Muy complejo. preguntan también. Dice, si queremos ir a bucear con Sandra, ¿cómo podemos hacer? Pues mira, hay gente que viene a bucear conmigo, que quiere ir a Malpelo.
Sí. Hay viajes que se están organizando, por ejemplo, con el barco, el Ferox, Okay. hacemos viajes de ciencia ciudadana. Ya. En esos viajes, pues yo voy, cuento, les explico, les muestro, los llevo a los sitios, les hablo, les cuento, les hago descubrir. Si quieren tips de fotografía, aunque no es que yo sea una dura cero, porque yo he aprendido simplemente con Sí. explicaciones aquí, explicaciones allá, que me cuentan aquí, que me cuentan allá, mucho, mucho, mucho error, y ya he ido aprendiendo a tomar fotos, entonces ya también puedo de pronto ayudar a algunos a mejorar sus fotos. No, pero claro que sí, yo he visto esas fotos que tomas, son maravillosas, es pura modestia tuya, fotos muy No. buenas. Ah, no, bueno, y eso que están sin editar, ¿no? Porque todo lo que yo pongo por aquí está sin editar. Además, y quedan geniales, así que eso es modestia. Pues muchas Bueno, ¿y gracias. cómo se puede poner en contacto contigo? ¿Con la fundación directamente? Sí, con la Fundación Malpelo, Ok. ahí les dan toda la información de cuáles son los viajes en los cuales yo voy a estar, en los viajes que va a haber Ciencia Ciudadana. Y ahí está Y la vamos, información. Listo, no, pues de una. Voy a yo escribir yo feliz también de ya a la ir, de fundación para ver si verdad, me puedo pegar. con lo No, que me muchas gracias, gusta a Dios, qué mí maravilla. mostrar Malpelo, con lo que me gusta a mí viajar y hacerle descubrir a la gente ese sitio que me tiene, como ya todo el mundo lo sabe, enamorada. Lo sabemos totalmente. Se nota ese amor y qué bueno, qué bueno, qué alegría que así sea. Sandra, ya esto se va a cortar en 4 minuticos, pero quiero aprovechar también, tú que eres este ejemplo bonito de ser humano comprometido con la naturaleza, que por favor también desde tu visión, con todo esto que está pasando a nivel mundial y que nos está tocando tan fuerte en Colombia como es el COVID, pues mira, el buceo, ya lo mencionabas, es una bonita experiencia para estar uno con uno mismo, allí debajo del mar. Pues hoy en día también muchas personas confinadas sienten un poco de pronto de angustia, de desespero, de estrés, de todo esto por estar allí encerradas con ellas mismas. ¿Algún consejo, algún tip, algo que les puedas brindar a todas estas personas que te están viendo y que pueda servirles de ayuda? Ocuparse, Ok. ocuparse. Yo puedo pasar mucho tiempo conmigo misma ocupándome de diferentes maneras. Obviamente, por un lado, haciendo oficio. Cuando uno tiene Claro. tal, pues haciendo oficio se le quita un resto de tiempo, ¿no? Y es una Así es, jatera y dice uno, así ay, qué es. pereza otra vez, pero toca No, hacerlo y es no, uno algo se que la pasa hay que lavando hacer. loza todo el día. Hay que hacerlo porque si no se le, mejor dicho, luego es peor. Entonces es mejor Así todos los es. días para una rutinita y que sea de poquito se le va pasando el día. Sí. Pero creo que tener temas creativos, pintar, si uno no sabe pintar, no se haga mamarrachos, Okay. escriba un libro, haga una poesía, haga una huertica en su casa con un poquito de tierra, no se necesita nada. Yo ahorita tengo las uñas, vean, les voy a mostrar mis uñas. Son de una vergüenza. Mírenme, mírenme esta vergüenza. Eso es de las manos en la tierra. No, pues muy bien. A ver, pongan a sembrar de aguacate, de papaya, yo no sé, invéntense cualquier cosa, miren qué les crece en su cosa y cuidan ahí las maticas, y uno se va como encarretando con esas cosas. Vean si pueden, pues, programas de aprendizaje, no sé, Sí. un par de horas de algún documental o algo interesante que no sea guerra, noticiero, sino una vaina chévere, una Claro. vaina que le aprenda uno, que uno diga, wow, un History Channel o un National Geographic o no sé, o ese tipo de programas que le traen a uno algo, ¿no? Okay. Y que le cambien a uno el tema del que le asesinaron y mataron y no. Sí. Miren, Cierto. la respiración, la tranquilidad, es la forma, y es el momento de estar con uno y de sacar cosas que de pronto uno no sabía y unos talentos. Yo no sabía que yo era buena para sembrar, es que nunca me imaginé que me iban a hacer una semilla.
Y estoy ahorita Imagínate. encarretada, mejor dicho, tratando de sembrar el pueblo de Barú. Pues qué maravilla, qué maravilla. Sandra, muchas gracias. Aquí nos preguntan, dicen, llegué tarde, si esto queda guardado, sí. Esta charla con Sandra va a quedar guardada en el canal de YouTube, youtube.com/mao-soler. Ahí van a encontrar esta charla. Si se suscriben, también van a encontrar charlas, todas las otras charlas que hemos tenido y las que esperamos seguir teniendo. Sandra, por tu tiempo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Es A un ti. honor para mí haber podido charlar contigo la tarde de hoy. No, a ti por la invitación.